Vamos a continuar con el profeta Irmiyahu. Y ahora que están los que estamos ahora, y traemos aquí nuestro micrófono inalámbrico, quien quiera opinar, ¿ok? Le vamos a pasar el micrófono para que esto funcione, ¿verdad? Y sea mucho mejor. Porque a veces opinan, hermano, pásale el micrófono y todos ahí, ¿verdad? En el chat, ¿ok? Entonces, bueno, para que también se quede grabado. Eso es. Bien, profeta Irmiyahu, capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Y vamos a ver hoy dos aspectos muy importantes. Más allá de lo interesante, acuérdense que siempre hemos dicho también, más allá de lo interesante, ver la importancia, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, ah, qué interesante, pero es también importante. Y lo importante es lo que más sirve, aparte de lo interesante. Dos puntos vamos a tener al final que reflexionar. ¿Por qué? Porque aunque la temática es la misma, cualquiera puede decir, ah, está hablando lo mismo, está reprendiendo al pueblo, le está diciendo lo que va a pasar, les está diciendo lo que viene, el castigo, alerta, alarma, Jerusalén cada vez está más cerca del asedio babilónico, pero hay dos cosas muy importantes, y sobre todo una de ellas, que hoy día está siendo extralimitada su uso, ¿verdad? Por el asunto de las raíces hebreas. Ya llegaremos a ese punto, ya verán. Y otro punto que vamos a ver también, que tiene que ver con las convicciones y la consagración, no solo de nuestras vidas, sino de los que nos rodean. Un punto que, por cierto, lo vamos a ver mañana en el estudio de Hombres de la Biblia. Va a estar interesante y va a ser muy importante. Bueno, el capítulo 6 comienza con un llamado a los israelitas en la zona de Benjamín, esta tribu que estaba situada al norte de Judá, que estaba básicamente colindando y era incluso parte de la zona, ¿verdad?, donde estaba pues Jerusalén, el templo, la región principal, pues la capital del reino. Y bueno, se acerca el tiempo de empezar a anunciar lo que va a ser pronto, ¿verdad? Y bueno, dice en el verso 1, el capítulo 6 de Jeremías, dice, hijos de Benjamín, huid de Jerusalén, huyan. Y es que en realidad Jerusalén básicamente ya era parte de ese territorio de Benjamín, porque estaban colindantes y era básicamente estaba en el centro de los dos. Y esas ciudades, y las que estaban un poco al norte de Jerusalén, que era toda la tierra de Benjamín, no era un territorio grande, era muy pequeño. Pero fueron los primeros que recibieron los asedios babilónicos. Entonces era una cosa que la alarma era, escuchen y huyan. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los primeros que van a recibir el asedio. Dice, tocar el shofar en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet Akerem, porque del norte viene el desastre, una terrible destrucción. Destruiré a la hija de Zion, tan hermosa y delicada. Es una forma de decir como una jovencita, como una mujer indefensa y además indefendible, por decirlo, ¿verdad? Sin fuerza, sin lo que sea, pues va a ser azotada y arrastrada, ¿no?, por la destrucción. Contra ella vendrán, dice, pastores y sus rebaños junto a ella en derredor pondrán sus tiendas, cada uno apacentará en su lugar. Preparad la batalla contra ella, levántense, asaltémosla al mediodía. Ay de ustedes, que va cayendo el día y las sombras de la tarde se han extendido. Levántense, asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Y bueno, lo que está profetizado era todo lo que finalmente el Eterno estaba preparando por medio de los babilonios. La emboscada es como ya se citó antes, como un cachorro de león o como un león al asedio, un cazador furtivo, ¿verdad? Dice que está viendo la presa y que sale de la maleza y entonces la va a capturar, ¿no? Todas estas escenas, al final vamos a ver que la obstinación
de los israelitas, de los judeanos, podríamos decir de Yehudá, los habitantes de Yehudá, era más fuerte que cualquier cosa. Al final, por más que el Eterno les decía, viene el castigo, viene la destrucción, pues no les importaba. Dice en el 6, así dice el Eterno Todopoderoso, cortad árboles y levantad un baluarte contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Está llena de violencia. Fíjense nada más. Una ciudad que ya estudiamos, fue escogida por el Eterno para poner ahí su presencia. Fue reconocida como la capital del reino. Fue seleccionada para levantar el templo. Y que en base a lo que ya estudiamos, sobre todo los pecados de Manasés, habían traído como consecuencia ya una solución, ¿verdad?, a esa ciudad que iba a ser destruida. Lo más interesante es, y mañana vamos a hablar, por cierto, un poco en el tema que tenemos de hombres de la Biblia, vamos a hablar un poco de esta historia que ocurre posterior al regreso, al retorno del exilio, y cómo Jerusalén finalmente queda otra vez destinada por parte del Eterno a la destrucción. Ya sabemos la historia, lo que pasa también en la época de Tito y su hijo Flavio Vespasiano, ¿verdad? La destrucción del segundo templo, que suena como segundo templo, que realmente era el tercero, ¿no? Verso 7, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su malicia. Fíjense hasta dónde llegó. Injusticia y robo se oye en ella, su enfermedad y su herida están siempre delante de mí. Y otra vez volvemos a recordar y pensar cómo es posible que el pueblo de su propiedad, la tribu con el liderazgo, más la tribu con el ministerio, los levitas, la historia, la promesa, la Torá, todo llegó a esas condiciones, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y es que toda la historia nos cuenta que finalmente el enemigo lo que hace justamente es, está muy tranquilo con los que de por sí están perdidos, pero con los que son llamados a consagrarse, le pone más fuerza, le pone más empeño, duro con ellos, porque ese es el objetivo, ¿ah? Porque el enemigo cree que si los que perseveran logran su objetivo, pues van a iluminar a los otros. Pero dice, pero si me voy contra ellos, entonces ya no va a haber luz. Y los demás pues van a quedar en tinieblas, ¿no? Que finalmente pues el propósito, los jóvenes lo acaban de estudiar, ¿no? Cuando el Eterno llama al pueblo y dice, va a ser luz entre las naciones, ¿no? Las naciones van a verte y van a decir, mira qué nación tan sabia, ¿no? ¿Verdad? Y es justamente todo lo contrario lo que estamos viendo aquí. Y dice aquí, dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, dice, así Jerusalén no cesa de manar su malicia, injusticia y robo se oye en ella. Su enfermedad y su herida están siempre ante mí. Y también algo relevante es de que esa es un patrón que se repite, una conducta del hombre natural, del hombre terrenal. Porque a lo mejor si nosotros hacemos un análisis, tal vez de nuestra vida, nuestro pasado, o tal vez de gente que conocemos, y que a lo mejor no es una fuente de malicia todo el tiempo, pero la simple necedad está presente en las personas, ¿no? El hecho de decir, mira, vamos a estudiar la palabra, vamos a saber lo que dice el Creador, vamos a buscar sus caminos. A veces, aunque la gente no sea maligna, simplemente, no, a mí déjame a mí, para estar bien. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, ¿no? Y así como que vamos a hacer las paces y mira, dicen ellos, de política, de fútbol y de religión no hablemos, ¿no? Así que para que no pelearnos, ¿no? Y es una forma de la gente decir, no quiero nada, no quiero nada.
Y así era Jerusalén también. Bueno, finalmente eran sus líderes, eran los ministros, era la gente acomodada que ya había logrado un estatus y decía, no queremos saber nada, estamos bien con la reina del cielo. Por cierto, era la época del culto de la reina del cielo, Astarte estaban haciendo culto y a Tamuz, todo esto. ¿Eh? No se acaba y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy lo vemos, porque tanto el judaísmo, el culto a la reina del cielo, en Purim, con el libro de Esther, Ishtar, como pues la cristiandad también, ¿no? La cristiandad también, más el catolicismo, hablando en este punto, pues el catolicismo, ¿no? El cristianismo pues está metido en la triada ahí, y en Tamuz, ahora ya viene el cumpleaños de Tamuz, ¿verdad? y ahí está todo este asunto, ¿no? Y que por cierto, cualquiera puede decir, ah, mira qué bonito, ¿no? Las luces y... Dice por ahí, es un tiempo de reconciliación, ¿no? Y que las familias, y que quién sabe qué, quién sabe cuánto, y todo eso, como en su video de Sebastián, ¿verdad? La realidad, todos lo saben, es pura hipocresía, es la realidad. Llegan a esta fecha todos con caras, con máscaras, pero la verdad es que se están tirando, se odian, se pelean, y, ¿verdad? Sí, después de cuántas cubas sale todo, ¿no? Y se acaba el simulacro de amor y paz, ¿no? Dicen por ahí. En enero con las deudas, además, y que ya se pelearon otros, y que etcétera. Pero lo que voy es, imagínense, toda esa gente que profesa la Biblia, que profesa que Dios por aquí y Dios por allá, al final también son como una fuente de qué, de obstinación, de rebeldía, de no quiero escuchar, de déjame hacer lo que yo quiera, de que mi iglesia o mi templo o mi lo que sea. Y así es la gente. Básicamente podría llegar cualquier profeta y entrar a los templos y decirles lo mismo, ¿no? Y la actitud sería la misma. La misma. Es la realidad, ¿no? A menos que, dicen el 8, enmiende. Dicen el verso 8, enmiéndate a Jerusalén. Para que no me aparte de ti, para que no te convierta en desierto, dice. En tierra deshabitada. Y aquí le hace un llamado a reconsiderar, escarmienta, dice otras versiones, dependiendo la versión, corrígete, aprende, hazme caso, según la versión, pero lo que está diciendo es, pues reconsidera y cambia, tu postura, ¿no? Y fíjense que el Eterno siempre da oportunidad a eso, déjeme ver hasta la versión que estábamos usando. Bueno, aquí, corrígete, oh Jerusalén, dice aquí. Déjeme poner, estaba usando una versión donde, por cierto, ahí ya omiten, ponen el Eterno Todopoderoso. Estaba usando esta versión, creo que es esta. Ajá. Enmienda a Jerusalén, para que no me aparte de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra deshabitada. Al final es un llamado casi que como los padres suelen decir de los hijos, cuando son necios, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? Los papás nomás nos reímos, ¿verdad? Porque cuando nos conocemos a nuestros hijos, me das el avionazo, dicen más modernamente, ¿verdad? Y así era la gente en Jerusalén. Enmienda, dice, corrígete, cambia, reconsidera. ¿Verdad? Escarmienta, dice aquí una versión. Cambia tu manera, dice otra versión. Y ahí está la obstinación, la rebeldía. La realidad es de que terquedad. 9. Así dice el Eterno Todopoderoso. Rebuscarán a fondo como una viña el resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano por las ramas como vendimiador. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Sus oídos son incircuncisos, es la palabra que de Moisés cuando dijo, soy incircunciso, dice, ¿verdad? De labios. Es decir, no tengo la autoridad ni la capacidad de expresar santidad, sino soy del mundo. Igual aquí, sus oídos, dice esta versión, son incircuncisos. ¿Qué quiere decir? Ya hemos hablado que esta palabra va más allá de pensar literalmente, ¿no? Sino hablar de que no se ha convertido, sino tiene oídos pues necios, ¿no? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar.
La palabra del Eterno es para ellos cosa vergonzosa. No la aman, dice aquí. Vamos a ver las versiones. Oféndeles, los ofende. Fíjense, esta es esta versión. La Biblia, no sé qué es, al día creo. Dice, la palabra los ofende, detestan escucharla, dice esta versión. Los ofende, hay otras versiones, es vergonzosa, no la aman. A ver, según la versión, les ha vuelto oprobio, no les agrada. Ahí está. No les gusta, les causa risa, dice otra versión, la Biblia Latinoamericana 95, les causa risa, no les gusta. Oprobio para ellos, no la quieren, según la versión, no tiene deleite en ella, no la quieren, es oprobio. Es algo pues indeseable, es algo que no desean, que no quieren escuchar. Es algo que les molesta. ¿Cuántas veces hemos visto personas así? ¿Ah? Es más, ¿algún día fuimos así, sí o no? Sí, la verdad es que sí, así fuimos. Todos llegamos a pasar también por esa situación. Yo creo que todos pasamos, todo ser humano. ¿Y qué es lo que hace la diferencia cuando de verdad somos sinceros y decimos, sabes que estoy mal? Tengo que cambiar, tengo que enderezar mis caminos, tengo que... Y ahorita vamos a un texto muy conocido, ¿no? Tengo que regresar a las sendas antiguas, a las veredas, porque nos hemos apartado, nos hemos desviado. La palabra del Eterno para ellos es cosa vergonzosa o es cosa molesta, no la quieren oír. La mayoría del mundo, la verdad es de que... Y a ver, cosa para reflexionar. Y también Yohanan lo dice en la Buena Nueva de Juan, en capítulo 1 dice... que el hombre prefirió las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y si vienen la luz, quedaban expuestas. Entonces, por eso les molesta. Es decir, la realidad es esta. Cuando la gente oculta algo, es porque la avergüenza, es porque queda exhibido, ¿verdad? Y cuando se trata de pecados, pues evidentemente por eso les molesta la palabra. Porque cuando sale la palabra ahí y está llamando sus vidas, pues obviamente... Sí, 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 sí. Sí, les ofende. Claro, sí. Sí, sí, sí. Claro. Nada más uno actuando, uno actuando bien, la gente se siente incómoda, ¿no? Y hasta te invitan a que pues caigas en el mismo pecado, ¿no? Te invitan a salir, a tomar, te invitan a todo eso, porque al momento que tú rechazas eso, pues ellos se sienten como si los ofendieras, ¿no? Y es peor. Sí, les ofende. Y peor en una época en donde supuestamente la libertad y la igualdad y quién sabe, cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero la verdad es de que no. O sea, cada quien puede realizar su pecado que quiere, pero a la hora de decirles la verdad, eso sí les molesta. Claro, ahí es donde les molesta, ¿no? Los de esta de la LGTB y todo eso, que tuvieron ahí un rollo con una pintura creo que de zapata o algo así. Ellos como quieren respeto, pero apenas subieron una serie o algo así, donde ponen a Yeshua de una manera afeminada, ¿no? Dicho, poniéndolo como homosexual, y ahí sí no, ahí sí pueden ellos opinar, ¿no? Referente a eso, y si les y creo que reclamaron así, digamos que el otro lado, y se molestaron, que porque no los dejaban expresar su forma, y dices, a ver, pero si te estás pidiendo que te respetemos, ¿por qué no respetas, no? Y esa es la ética de hoy en día. Sí, que a lo bueno llaman malo, y a lo malo es bueno, o sea, ahí se cumple lo que el Eterno está diciendo, pero claramente, ¿no, hermano? Sí, pásalo. Sí, comentaba que, como dice la palabra, que el hombre a lo bueno va a llamar malo y a lo malo bueno,
Y efectivamente vemos esa tendencia, ¿no? Global, no solamente en México, yo creo que es a nivel global en muchas áreas, ¿no? Humanismo por todos lados y pues las personas a veces no se cuestionan lo que están haciendo, simplemente imitan irracionalmente lo que están haciendo. O sea, ni siquiera se dan la oportunidad como borreguitos, ¿no? Haciendo todos lo mismo y no reflexionando qué están haciendo y para quién lo están haciendo. Imagínense esta misma actitud. Ya todo eso nos pone a pensar, eso ofende al Eterno, ¿no? Y bueno, son gente sin instrucción, es gente que ha decidido vivir en desorden, es gente que sí pide que lo respeten sus expresiones, aunque ellos estén ofendiendo a una persona, ¿no? Porque esa pintura y otras que han hecho y la figura del Mesías que ponen así, quieren que se les respete. Digo, que se pinten ellos así, si creen que ellos son así, pero si toman a una persona que no es, y cambian su realidad, ya es violencia. O alguien querido, ¿no? Porque simplemente una figura. Sí, efectivamente, yo le comentaba a mi esposa, vamos a cambiar los papeles. ¿Qué les parece si, por ejemplo, la persona agredida, en este caso el sobrino de Zapata, o el nieto de Zapata, dijera, bueno, pues vamos a hacer un dibujo de tu mamá, muy hombre. Pues agresivo, ¿no? O vulgar o eso. La cosa, exactamente, ¿qué opinaría él? No creo que diría, ay, no, sí, qué padre, ¿no? O sea, la verdad, hay que respetar, simple y sencillamente, como dice, ¿no? Si él quiere, pues que se dibuje él. O haga un personaje ficticio, pero no se dirija a una persona en la cual, pues sí, definitivamente, obviamente va a afectar a otras personas, ¿no? Y no es que sea uno ni antiguo, ni de otra forma de pensar, exactamente, homofóbicos. Entonces, ¿quieren que los respetemos? Bueno, pues que vayan respetando también ellos, ¿no? Pero bueno. Yo creo que algo que están haciendo es como ensayo-error, ¿no? O sea, a ver hasta dónde tolera la población. Ajá, o sea, a ver hasta dónde pueden tolerar. Y sobre todo ver, a ver, vamos a lanzar esto y a ver qué reacción. Ajá, para ver, exacto, un experimento social para ver cuál es la reacción y ver hasta dónde están ablandando la moralidad de las personas, porque esa es la parte, estamos hablando de espiritualidad, ¿no? Pero también hablamos de valores morales que tienen las personas y ver hasta dónde son capaces de infiltrarse. Creo que están haciendo eso para ver hasta dónde pueden llegar. Sí, pero también hay personas que protestan, como la familia de él, o sea, que dijeron, oye, ¿qué te pasa? Y fueron los primeros afectados, ¿no? De defender a su familiar en esa y además poniéndole un nombre. Digo, le estaban poniendo el nombre que era él, ¿no? Y es donde está la agresión. Sí, a ver, Juan Carlos. Claro, respecto a esa imagen, iba escuchándolo otra vez en el radio, precisamente un investigador, obviamente gay. Él comentaba y dice que en la historia reflejan que Zapata sí se si va las cómo le llaman el lugar donde guardan a los caballos, caballerizas. A las caballerizas, que sí ve que se encerraba con los hombres supuestamente, y esa es la razón por la cual justifican la pintura de Zapata, que ellos dicen que es normal, ¿no? Que si alguien les ofende, pues que bien ofendidos, ¿no? Pero como decía hace rato Sebastián, o sea, ellos sí pueden ofender, pero sí se sienten agredidos y ofendidos si alguien les hace ver su falta. Y más principalmente, si es una cuestión ética o es una cuestión moral, ¿no? Que finalmente la parte moral hasta está establecido en la parte de la Constitución, ¿no? Ya si nos vamos al tema más bíblico, pues obviamente es una transgresión total, ¿no? Y sobre todo que nos hacen hacer creer o sentir que es tan normal, ¿no? Yo en alguna ocasión estaba con mi esposa y mi hijo Sebastián en un café y había dos muchachitas muy jóvenes y ellos se dieron cuenta mi mirar y ver, porque llegó y le dio un beso a la otra chica. O sea, digo, pues ¿cuál era la razón de hacer eso, no? De hecho, si fueran un hombre y una mujer igual, o sea, la forma en que lo estaban haciendo, pues es grotesca y la verdad se siente uno intimidado y se siente uno incómodo.
y no es por el hecho de que fueran mujeres las dos, porque vuelvo a repetir, podía ser un hombre y una mujer, pero es incómodo que actúen de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué el demostrar o querer hacer a entender a la gente o que nos acostumbremos a eso? Y yo le dije a mi hijo, precisamente le dije, no te acostumbres a esto, hijo, porque eso no es normal. ¿Sí? No es normal. Bueno, es normal, pero no es natural. Como hoy escuché a una chica, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, pues no, o sea, ya se están cambiando los papeles, ¿no? Ahora nosotros somos los raros, ya todo mundo los acepta, comentaristas, artistas, políticos, pero lo curioso que en privado son otros los comentarios de estas personas. Entonces no lo dicen abiertamente porque pues les afecta a su carrera política o su carrera de como artista o como críticos, pero la realidad es que hay muchas cosas detrás de todo esto, ¿no? Así es, algo que siempre ha sido es la decencia y las buenas costumbres, ¿no? Hoy día ya eso ya no existe, ¿no? Hoy día ya, y ya ni siquiera es libertad, es libertinaje, ¿no? Tomar posturas así agresivas, ¿no? Ofensivas. Ya quisiera ver si con todo esto, por ejemplo, una modificación o un mal uso del lábaro patrio, por ejemplo, la bandera, una modificación al águila, eso sí lo van a condenar, va a decir, ah, es antipatriota, está prohibidísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La bandera y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquiera puede decir, bueno, tengo la libertad de expresar yo mi idea, y pero no, está condenable eso, ¿no? Dicen, ay, es que son homofóbicos, pero como dice, pues el primer homofóbico es él porque no se está aceptando como hombre, ¿no? Claro. Sí, en la realidad. Sí, los primeros que no se aceptan como son ellos. Eso es una realidad, ¿no? En fin, y a lo que voy es, todo esto lo estamos viendo, pero imagínense que todo esto ya pasaba en Jerusalén. Imagínense, porque ya había sodomitas, porque había violencia, porque había corrupción, porque había todo eso. O sea, el punto aquí es, pues sí, las naciones están perdidas, pero el problema es cómo se echó a perder Jerusalén. Y nuestra reflexión en esta parte es que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, ¿verdad? No solo con nosotros mismos, con los nuestros, con nuestros hijos, con los que nos rodean, con los que somos la familia de la fe. Imagínense, al final vamos a quedar nosotros así excluidos como los violentos, los locos, los malos, los feos, los todos. ¿Ah? ¿Ah? Los anormales, ya, de hecho ya, ¿no? Es el mundo así, ya, ahora somos discriminados nosotros. Ahora somos la minoría nosotros. ¿Eh? Los raros. Sí, luego, sí. Sí, sí, sí. Pues sí, ya el hecho de que sí, pero bueno, al final todo eso es una corrupción, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y esto, por ejemplo, como poner un ejemplo y trayéndolo a nuestra actualidad, los israelitas en aquella época, la misma palabra les aturdía, ¿no? Era algo que no querían escuchar, que les molestaba. Lo que estoy diciendo es, la gente de hoy es lo mismo. La gente de hoy, incluso creyentes, incluso que dicen que son bíblicos o creyentes o de iglesias o lo que sea, la misma palabra también les es un sonido estridente, ¿no? Que no soportan y no quieren escuchar. Verso 11. Por eso dice, estoy lleno de la ira del Eterno, estoy cansado de contenerme. Derrámala sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, sobre el hombre y la esposa. Y dice el anciano lleno de días, sus casas, sus heredades y también sus mujeres serán traspasadas a otros, porque extenderé mi mano sobre los habitantes de la tierra, dice el Eterno. Y esa es otra cosa que hemos comentado una y otra vez y lo volvemos a decir. ¿Por qué? Porque les pasó a ellos, sí,
les pasó en la época de Roma también, sí, y ha pasado en muchas ocasiones, y va a volver a pasar a todas las naciones, al mundo entero. El día que finalmente llegue al colmo la maldad de los hombres sobre la tierra, como dice la Escritura, como va a ser en los días de Noé, yo creo que ya estamos en esos días, yo no sé cuánto más falta o cuánto han rebasado, ¿verdad?, estas situaciones, pero lo que vemos aquí es de que el Eterno está de verdad airado, está indignado. Apocalipsis lo dice, el libro de visiones lo dice. Dice que la maldad del hombre, dice, ha crecido y ya no hay forma, igual como Israel, de sanar su herida, ¿no? 13, porque desde el menor hasta el mayor cada uno sigue su avaricia, y desde el profeta hasta el ministro todos son engañadores. Dice nada más. Otra cosa que vivieron ellos, por supuesto, aparte de todo lo que vivía la sociedad en aquella época, pues la avaricia, desde el menor hasta el mayor, y desde el profeta hasta el ministro, todos, dice, engañan. Todos engañan. Y otra vez lo volvemos a ver en nuestras naciones, ¿verdad? Los que dicen que son ministros o sacerdotes o lo que sea, hay engaño en sus sistemas y engañando a la gente. Y no se diga a los políticos, pues también engañando a la sociedad, ¿no? De una u otra forma, todo el tiempo engañando, ¿no? Bueno, 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad. Dicen, shalom, shalom, paz, paz, cuando no hay paz. ¿Se avergonzaron de haber hecho abominación? No, dice, no se avergonzaron, ni saben tener vergüenza. O sea, son unos sinvergüenzas, ¿no? Por tanto, dice, caerán entre los que van a caer, caerán cuando los castigue, dice el Eterno. Y bueno, todo esto para decirles que finalmente, como comenzamos en el libro de Jeremías, dice, vuélvete porque te has alejado. Ajá. Regresa porque te has ido del camino, te has apartado, te has hecho abominable, te has desviado. La palabra que conocemos nosotros en nuestra lenguaje es apostasía, ¿verdad? Que significa salirse del camino, salirse del lugar. Todo lo que le está diciendo aquí es desde el menor hasta el mayor, todos han caído en el engaño y en la mentira. Y aquí viene uno de los versos que les dije que vamos a meditar en él, porque ese texto se ha usado de forma extralimitada en este movimiento de raíces hebreas. Yo desde que comencé lo escuché todo el tiempo y se me hacía ya algo como que muy, ¿cómo se puede decir? Como un estandarte, como una bandera hacia todo el mundo de creyentes, porque al final, ¿cuál es la intención del Creador cuando les dice esto a los israelitas? ¿Y cuál es la intención de hoy usarlo? Este texto ha sido un estandarte para muchos movimientos mesiánicos, por ejemplo, ¿no? Mesiánicos, efraimitas, sionistas, judíos, yagüistas, de todos estos, ¿no? Porque la expresión que vemos aquí es, Israel se ha desviado, desde el menor hasta el mayor están en apostasía, y la exhortación es, párense en los caminos y miren, pongan atención, observen, observar, porque lo que dice aquí es observa, y pregunta por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, y hallarás descanso. Pero ellos dijeron, dice, pero dijiste, no andaremos. Y leo lo que viene más adelante, está conectado. También puse centinelas sobre ustedes que dijesen, escuchen la voz del shofar. Y dijeron, no escucharemos el shofar. Esas expresiones tienen un sentido que el Eterno está diciendo al pueblo de Israel y que hasta el día de hoy aplican, pueden aplicar. Pero aquí el punto que yo quiero detenerme un poquito en esa expresión es, ¿cuál es el camino?
cuál es el camino de regreso, qué es lo que uno que tiene que hacer. Porque vamos a comenzar con lo primero. Dentro del contexto, el pueblo de Israel pues había desviado los Baales, había desviado la idolatría, todo esto que conocemos, la injusticia, robo, violencia, corrupción, mil cosas. Sodomismo, infidelidades, era un desorden completo. Y obviamente cuando vienen los profetas, lo que dicen es, te has desviado y tienes que regresar. ¿A qué los invitaba él a regresar? Pues a la obediencia, ¿no? A los mandamientos, a la instrucción, a la santidad, a las festividades, a todo un cúmulo que ciertamente ellos conocían y que, por ejemplo, pues también incluían el servicio en el templo, ¿verdad? En lo que se conoce como el Bet HaMikdash, la casa consagrada. Y a regresar al servicio, a regresar otra vez a lo que habían sido instruidos. Evidentemente, tenían un punto de retorno. A la observancia, finalmente era la observancia, cosa que obviamente pues ellos no hicieron, que decidieron por sus ritos, decidieron por sus caminos que ya habían elegido, decidieron por todo lo que ellos ya conocían, y cuando se les dice vuélvanse, no se volvieron. Y bueno, es un versículo que, como les digo, se ha usado una y otra vez para querer hacer volver al creyente a las sendas antiguas, porque ese texto, yo no sé si lo han escuchado ustedes, lo han visto por aquí por allá, yo desde hace años lo vi, y de hecho es algo que incluso no lo van a ver ni lo van a escuchar para nada en los textos, o sea, frecuentemente no lo van a escuchar. Lo he mencionado, ¿por qué? Porque ese texto básicamente se ha hecho como un eslogan, ¿verdad?, del movimiento mesiánico, pero que tiene un punto de retorno hacia el judaísmo, a la tradición judía, a los ritos, a las prácticas, al sidur, al talid, a todas estas cosas, ¿no? Así lo toman ellos. Entonces, tenemos que hacer un énfasis y un alto en el camino y decir, a ver, ¿qué es lo que el Eterno finalmente quiere que haga toda persona? Y más hablando cuando ya ha enviado al Mesías, aquel que había prometido, tanto que es la promesa a Abraham como el profeta que hay que oír y la instrucción que él dio, pues para saber a dónde hay que regresar. ¿Sí? Porque está muy bonito, muchos lo escuchan y párense en las sendas, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Porque si se dan cuenta, esto tiene más que solamente un sentido nostálgico de ay, nos desviamos y vamos a regresar, ¿no? La mayoría de los movimientos que usan este texto ponen como punto de retorno lo que llaman ellos la casa de Judá, ¿eh? El hermano mayor, ya saben, el judaísmo, y que ellos han estado ahí, que ellos no se han separado, y no es cierto, la verdad es de que unos agarraron para la derecha y otros agarraron para la izquierda, pero se salieron del camino real. Bueno, deténganse, primero dice deténganse, pon un alto en tus caminos, pon un alto en tu vida. Yo creo que todos hicimos esto en un momento dado, sobre todo los que hemos estado indagando y buscando y tratando de resolver por qué caímos en muchos sistemas. Y yo creo que llegó un momento donde, pum, a veces pon un alto. Pon un alto es, no sigas con algo, primeramente que no sabes de dónde viene y no sabes ni por qué lo estás haciendo. Como todos pasamos, pues el domingo y los ritos y la Trinidad y todo eso. Y lo dice el pastor, pues amén y vamos a hacerlo, ¿no? Pon un alto en el camino. Número uno, detente, a ver, vamos a detener, stop. Que sigan los que quieran seguir. Número dos, mira. Y mirar es como cuando hacen también las diferencias entre oír y escuchar, ¿no? Dicen, oyes, pues oyes lo que sea, ¿no? Pero escuchar es poner atención. Entonces, mirar es, también tiene que ser con analizar. A ver, vamos a detenernos y a mirar bien. Es como cuando les ofrecen, mira, te vendo esta cadenita, ¿verdad? Es de 14 quilates o de 24, yo no sé cuál es mejor, ¿verdad? Y mira, y dicen, oh, y ve. Y hay gente que engaña fácilmente, ¿no? Y al otro día ya está verde, ¿verdad? ¿Qué me vendieron, no? Y no mira con atención, no pone atención, no hace las pruebas necesarias, no es diligente en decir, a ver, voy a observar con detalle.
Ajá, pues sí, ¿verdad? Quilataje. Y para saber si hay seguridad y hay certeza, y entonces dar el paso, ¿no? Como decís aquí en México, ¿no? No dar un paso sin guarache, ¿no? Es un coloquial, ¿no? O sea, no voy a caminar así, me voy a espinar, ¿no? Mira, pon atención. Y luego dice, pregunta por las sendas antiguas. Indaga cuáles son realmente, porque hay muchas sendas que están por atrás. Como un día hablamos en el tema del judaísmo, la desviación de la fe. No sé si recuerdan, que puse en un momento una explicación, un gráfico con muchos caminos. Ajá. Y que les dije, bueno, ¿en dónde está el primer camino? O sea, cuando comienzan los primeros, ¿dónde está? Porque ya desde Adán y Java, ya y ahí ya se desviaron, ¿no? Y luego Caín, pues ya es una desviadota. Abel, pues se pierde, pero luego viene Set. Ahí retoma el camino, ¿no? Porque de ahí va a venir el linaje. Y luego vienen los siguientes patriarcas, antediluvianos. Pero mientras tanto, ya hay muchos que ya se perdieron totalmente. Después de Noaj, tiene tres hijos, son tres caminos diferentes. Pero Sem es el que va dando la pauta. Y después viene otro linaje hasta Abraham. Es decir, tenemos que seguir las pistas. Por ejemplo, los judíos te van a decir que Abraham, el patriarca y todo esto. Pero te van a llevar por un camino que de Abraham se desprende, que ellos inventaron que es el padre, es el patriarca, pero la religión de Abraham, Isaías y Jacob es la judía. Y pues ya te llevan por otro lado, ¿no? Igual los cristianos, nuestro padre Abraham, nuestro padre, y están cantando todo eso, ¿no? Y dicen que son hijos de Abraham y todo eso. Pero se fueron por la vía de Roma, ¿no? Y el Papa y toda la liturgia y todo. Y pobres no se dan cuenta que están cargando con un montón de cosas que Constantino finalmente estableció. Y así todos los demás. Y así andábamos nosotros. Y creíamos que estábamos en la senda antigua, por decirlo, ¿no? A lo que voy es, fíjense los pasos que está diciendo el Eterno. Así dice él, deténganse en los caminos. Miren con atención. Y pregunten por las sendas antiguas. Y luego dice, ¿cuál sea el buen camino? Nosotros entendemos, y obviamente ya después del Mesías y después de tanto tiempo, ya sabemos que el camino de verdad y vida es el Mesías. Pero el Mesías está basado también en un camino que se le fue dado. Y obviamente si vemos la obediencia al Padre, la obediencia a la instrucción, el conocimiento del Todopoderoso, pero él mismo, como es el camino de verdad y vida, también él es el que nos da a conocer al Padre, sus atributos, sus todo, y el camino para regresar al Creador. Y aquí es donde, entonces, para nosotros, obviamente después, para ellos evidentemente era la instrucción, la Torah de Moisés. Porque para ellos todavía no había Mesías. Es decir, no había llegado el Mesías. Estamos hablando de 700 años antes de Yeshua, ¿no? Y para ellos, evidentemente, pues tenía que ser, porque imagínense, para que era como en el primer siglo. El primer siglo, si nos transportamos al primer siglo y llegamos, decimos, ¿cuál es el camino? Jadere, que era una expresión que se conocía muy comúnmente para decir, este es el camino. De ahí es donde viene Halajá. La interpretación judía de la Torá, Halaj, viene de la raíz Derej, que es, este es el camino a seguir para caminar en los caminos del Todopoderoso. Pero sus mismos caminos ya estaban desviados. Fariseos y saduceos, esenios y celotas o celotes. Y de ahí un montón de más ramas y tú dices, ¿dónde está el camino? Ya todos están perdidos. Cuando viene Yeshua y enseña y lo empiezan a ver, y este rabí, ¿dónde salió? Y el maestro. Y después, de hecho, les apodaron, estos son los del camino. Este es el camino. ¿Se acuerdan? La secta del camino. Jaderej, esta es la interpretación. ¿Por qué? Porque ese es el profeta que había, bueno, los que creyeron obviamente dijeron, este es el camino. Porque el Mesías estaba enseñando lo que el Padre quería. Primero hacerlos regresar al Todopoderoso, enseñarles que había una expiación por sus vidas y que tenían que regresar, y bueno, la santidad, todo lo que ya sabemos, y por eso dijeron Jaderej, el camino. Y hay que seguir al Mesías. Nosotros es lo que hemos aprendido, ¿verdad? No solo por él, sino por sus emisarios. Pero imagínense en aquella época lo que tenían que indagar. ¿Cuál era el camino?
¿Cuál es la forma de servir al Eterno? Lo vimos recientemente, hay por cierto el Shabbat que vamos a estar con los López Robles, bueno, ya no va a ser sorpresa, pero vamos a hablar de Josías. Porque por la reunión de niños, Josías fue un rey que comenzó de niño, a reinar de niño. Y vamos a hablar de las características de ser niño y ser, imagínense, un rey, pero ser un rey diferente, ¿no? Y aquí el punto a que voy es, cuando él se da cuenta, porque imagínense, ellos vivían básicamente una distopía. Y decía, pues aquí estamos, y yo soy rey, y mi padre esto, y mi abuelo, y Manasés, y... Pero cuando encuentran el rollo de Torah y se lo leen, ¿qué dice? ¡Ah! O sea, no estamos haciendo nada. Según estamos bien, pero estamos muy mal. Y dice que se lamenta, se rasga las vestiduras y lo que hace es poner en orden todo rápido a los ministros. Y pues tenemos que hacer lo que el Eterno quiere. Pero realmente estaban todos desviados. Dice que desde la época de los jueces no celebraban un Pesaj como lo celebraron en la época de Josías. O sea, tú dices, ¿qué hicieron en tantos años? Imagínense nada más. Pues sí, estaban haciendo, sí, estaban, obviamente, no estaban sirviendo los Baales, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es, encontró el camino en la instrucción y sabía lo que tenía que hacer. Y además dice, ¿cuál sea el buen camino? Y además dice, y andad por él y vas a hallar descanso. Dice el texto, vas a hallar reposo. Yo creo que, y no sé si hace rato que René decía a su esposa, hasta aquí, hasta que le paró de andar buscando, ¿no? Yo creo que todos nos pasó eso, ¿no? Anda uno buscando a ver dónde voy a estudiar y hasta dónde voy a estar, dónde voy a tener descanso, dónde voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque lamentablemente por los caminos allá afuera están torcidos, hay muchos y muchos suenan atractivos. Muchas personas me han dicho, no, yo estaba escuchando esto y hasta que escuché esto. Y, ¿eh? Sí, ¿no? En las iglesias cristianas, por ejemplo, los que no fueron, dicen algunos pastores en iglesias, desordenados, porque para ellos es como... herejía andar de iglesia en iglesia, ¿no? Así como que esto es un desorden, ¿no? No pueden andar así. Pero no se dan cuenta que están buscando. ¿Ah? Están buscando. Porque pues no ven caminos derechos. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando uno anda de iglesia en iglesia, pues lo único que ve, pues, pues esta iglesia, mira, y se siente algo bonito. Pero cuando ves las herejías y escuchas las herejías, dices, no, vámonos por allá. Pues sí, todos los caminos llevan a Roma, entonces al Vaticano, ¿no? Todos los caminos cristianos, ¿no? Finalmente, ¿no? Es decir, no encuentra uno descanso. Hasta que uno dice, bueno, aquí está, en la palabra del Todopoderoso, en la instrucción del Creador y en la enseñanza del Mesías. Hasta que uno encuentra descanso. Ay, por fin. O sea, ya no voy a andar por aquí, por allá y mareándome con tantas cosas, ¿no? Y es lo que está diciendo el Creador, fíjense, hallaréis descanso, encontrarás tranquilidad, tendrás plenitud, tendrás alegría, tendrás gozo. Y eso lo vamos a ver mañana en una etapa del pueblo de Israel, en donde cuando había varones esforzados y lograban recuperar, porque mañana el tema tiene que ver con el asunto de la dedicación del templo, por fin encontraban ese descanso, ese reposo. Vamos, como en la época de Josías, cuando Josías se entera de todo eso, ay, hasta que por fin, ¿verdad? Y entonces si vamos a servir al Eterno, vamos a alegrarnos, vamos a hacer lo que Él ordenó, porque si no, también Él lo vio y dice, mira, nos va a pasar todo lo que dice aquí. Y de hecho Él lo sabía, con todos los pecados que había hecho su abuelo, dice, no hay borrón ni cuenta nueva, va a ocurrir. Bueno, ¿cuál es finalmente la conducta del que pues no quiere reconsiderar? Porque ya se les dijo antes, reconsidera, reconsidera. ¿Cuál es la respuesta de la necedad? Es, pero dijiste, no andaremos. No andaremos en tus caminos. O sea, eso ya de plano es
anarquía total, ¿no? Anarquía. No andaremos, no queremos. O sea, ya voluntariamente dice, no, no quiero. No me interesa. También puse centinelas sobre ustedes que dijeran, escuchen Kol Shofar, la voz del Shofar. Y dijeron, no escucharemos. Kol Shofar, ¿qué dijimos que significa? El Shofar era la alarma, ¿verdad? Pero cuando se habla en general, la voz del Shofar, ¿se acuerdan lo que es? Pues la palabra del Eterno que está llamando para que despierten y regresen. Escucha el sonido del Shofar. ¿Centinelas qué son centinelas? Son los vigilantes, los vigías, son los que están, y estos son los profetas, y estos son los hombres que, o las familias, o los hombres que se consagran, y no se desvían, y están todo el tiempo diciendo, regresa. Así dice el Eterno. No te sales, no te desvíes, regresa a los caminos. Y ahí están, porque siempre hubo, aunque hubo momentos, por ejemplo, en la época de los jueces, cuando se desviaban por completo, y no había ni una centinela, el Eterno enviaba una centinela, ¿no? Por ejemplo, los jueces, ¿no? Alguien, siempre había alguien, siempre había alguien. Pero, ¿qué dijeron? No andaremos y no escucharemos. O sea, ya es necedad completa, ¿no? O sea, es pecho, ya es, sí es, no quiero y no me interesa. O sea, ya es rebeldía declarada, ¿no? Centinelas. Y qué interesante porque para nuestras fechas igual. O sea, el Eterno está poniendo en la tierra y fíjense qué interesante porque Yeshua dijo, ustedes son la luz del mundo. Centinelas, luces, y tienen que alumbrar a las tinieblas. Es decir, en aquella época estaban todos perdidos y había quien les iluminara. Hoy día la gente que nos rodea está toda perdida. Y nosotros podemos ser usados para alumbrarles con la verdad, con la instrucción, con el conocimiento de la verdad. Y esto es grandioso, porque ya ni siquiera ustedes pueden decir, ay, tenemos un centinela. No, ustedes son centinelas. Y ustedes son, ¿se acuerdan cuando estuvimos en Yom Teruah y hablamos de Shofar? ¿Qué dijimos? Que somos un Shofar y que tenemos que, la voz, por supuesto, todo el proceso, desde quitar el animal, ¿verdad? Como hablamos, desde quítale el animal, hasta sácale los tuétanos, toda la carne, o sea, límpialo, quítale lo sucio, lávalo, para que entonces, por medio del aliento del Todopoderoso, suene este Shofar. Y tiene que sonar las palabras del Todopoderoso. Como el Mesías lo hizo, como los emisarios lo hicieron, como todos los fieles lo hicieron, nuestra generación nos necesita. Y tenemos que estar ahí, no solamente la luz, la alumbrando, que es lo mismo la luz con la voz Kol Shofar. Dijimos que si está la carnota ahí metida, no suena. ¿Eh? Con nuestro testimonio, sí. Gente, predica entre comillas, ¿no? O sea, los testigos de Jehová, los cristianos, digo, yo fui de esas que iba a casas a compartir la palabra, pero era mi manera, bueno, la manera que me enseñaban en ese entonces, pero igual a lo mejor mi vida no estaba tan correcta, podía ser, pero hoy en día está cansada la gente, ¿no? De que escuchan, van y les tocan a la casa y todo, y pero cuando uno trata de, pues, estar en la instrucción y ellos ven que somos diferentes, es más fácil que nos escuchen. Entonces, creo que eso es limpiar, ¿no? Ir limpiando nuestro golpecito, nuestra vida. Claro. Sí, porque imagínense un shofar que está tapado, pues no suena nada, ¿no? No se oye la voz del Eterno. Aquí lo que está diciendo es los centinelas y los que tocaban el shofar era porque estaban consagrados y entonces eran inspirados para hablar la palabra del Eterno. Entonces, alguien que no está lavado y que está tapado y que ni se ha cortado el animal, pues no puede hacer nada.
está atado el animal, ¿no? ¿Eh? ¿Así es? Muchos así quieren hablar la instrucción, ¿no? Y dices, no, cuando luego los oyes, no, pues como dice, primero, sí. Sí, los familiares que son católicos, eso, ¿no? Precisamente hablando en una ocasión con un pastor, me decía, es que hermano, la iglesia tiene que ir evolucionando. Dice, la forma de que se vayan acercando las personas, las gentes, tienen que ser más tolerantes. Le dije, no, hermano, los valores, los preceptos de Dios, o en este caso del Todopoderoso, fueron, son, y en un futuro serán los mismos. No puede ir evolucionando eso. Eso será siempre, y precisamente hablando de los caminos antiguos, regresen a los caminos antiguos. Eso va a ser siempre, ¿no? No puede ser que evolucione todo y que cambie y que se vaya acomodando de acuerdo a como la gente va queriendo que sea, ¿no? Entonces le dije, no, hermano, es que perdóneme, le digo, no estoy de acuerdo. Es usted el pastor, pero definitivamente no estoy de acuerdo con usted, ¿no? Y eso es lo sorprendente de esa época, hasta dónde ha caído supuestamente esas teorías espirituales, ¿no? Porque tanto en Jeremías lo vamos a ver, el del canto, no te conviertas a ellos, conviértelos a ti. Tanto en las palabras de Shaul de Tarso, no se amolden a este mundo, ¿verdad? Y lo que hacen, de hecho, muchos sistemas hoy día es eso, irse amoldando, irse rebajando a que tienen que evolucionar, ahora hasta la palabra evolucionar, ¿no? Como si Darwin tuviera algo que ver, o bueno, el inventor de la evolución, ¿no? No sé ni quién fue, pero... ¿eh? Es amoldarse y es finalmente convertirse a ellos, ¿no? Y es justamente lo que le pasó al pueblo Israel. Lo que le pasó al pueblo Israel es, vio a las naciones alrededor y empezó a tolerar. Bueno, ¿qué tiene de malo? Ah, ¿qué tanto es tantito? Ah, pues mira, ya estamos aquí. Ah, no pasa nada. Y hoy día hay muchos personajes así hablando, ¿verdad? Vente a la posada, pues no pasa nada, ¿verdad? A la rosca de reyes y todo eso, ¿no? Al pavito, ¿verdad? Rico, al recalentado y todas esas cosas, ¿no? ¿Estás? Y la gente ya así, no, y en ese tema, como muchos otros, finalmente muchos autoridades, entre comillas, ¿verdad?, espirituales, entre comillas, pues están asimilándose. Bueno, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya decía, no necesitamos, no andaremos en los caminos, ni vamos a escuchar, no vamos a escuchar. Finalmente, también nos va a pasar como Ezequiel, que lo vamos a ver más adelante. Nuestra obligación solamente es ser luz, decirlo, dar el ejemplo, pero si la gente no quiere escuchar, pues ya que se las arregle con el Creador, ¿verdad? 18, por tanto, oíd naciones y observad testigos lo que va a pasar. Dice, oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. Ahí está, Kol Shofar es mis palabras. Y rechazaron mi instrucción, mi Torah. Que por ahí alguien entró y dijo, ¿qué es Torah? No sé si su pregunta fue con ese sentido, pero si alguien preguntó, ¿y qué es Torah? Es la instrucción del Todopoderoso. Torah viene de la palabra que tiene que ver con instrucción, mandamientos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sí y qué no? ¿Y por qué no? Y eso pasó con el pueblo de Israel. No escucharon. Dice, ¿para qué me traen este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de lejana tierra? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Y aquí vemos una parte que hoy día es típica de la religiosidad. Solamente hacerlo porque hay que hacerlo. Porque así lo hicieron antes, porque sí hay que hacerlo. Y dice el Eterno, ¿eso de qué sirve? Y algo que se hizo, de hecho, desde la época de Salomón, y lo vemos en el libro de los Reyes, es de que él con la reina de Sheba traían desde esas tierras todo lo que era aromático para el incienso. Ajá. Los mejores ungüentos y los mejores, ¿cómo se llaman?, especias para el incienso, ¿no? Y de hecho hoy día mucha gente así es. Cree que lo mejor que le pueden hacer a Dios, dicen, ¿verdad?,
es lo de más excelencia, lo más caro, lo de más lejos, ¿verdad? Así como que lo más lo más costoso, ¿no? Como lo más valioso, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo somos una iglesia en donde el eslogan era ¿cómo era? Era algo parecido como todo para Dios, así como que con excelencia, ¿no? Así como que perfecto, ¿no? Y de hecho, esta persona, como era de origen estadounidense, ya ven allá cómo les gusta, por la solvencia que tienen, los edificios, todo impecable. Hagan de cuenta que entraban, y aunque ya tenía años el lugar, hagan de cuenta que las sillas eran nuevas, que la alfombra era nueva, que las luces acababan de poner las lámparas, o sea, todo parecía impecable, ¿no? Y él decía, todo para la gloria de Dios con excelencia, una cosa así, ¿no? Creyendo que eso es lo que el Eterno espera. ¿Ah? Pues al final, ¿no? Al final es para, más bien para su ego, para su gusto de él, para decir, ah, esto es lo que creo que está bien, ¿no? Ahí donde nos congregábamos, el pastor en sus cultos juveniles, normalmente eran los sábados en la noche, tarde-noche, incitaba a los jóvenes porque al pastor le gustaba estar una buena camisa, un buen traje, obviamente pues ya reflejaba como que su glamour, ¿no? En las camionetas. E incitaba a los jóvenes, pues normalmente invitan jóvenes desde 15 años hasta 40, 50 años, ¿no? Chavorrucos. No, sí, y el pastor se paseaba así en toda la parte de la plataforma y decía, no, yo por eso sacaba su reloj y se ponía así muy glamuroso y decía, yo por eso estoy bien a la línea para que ustedes vean que ser pastor Dios te da. Él decía así, ¿no? O sea, Dios te bendice, Dios te da, Dios te prospera. De una otra forma, incitan a toda la juventud, ¿no? Y toda la juventud, pues, relativamente, pues, está necesitada, ¿no? Principalmente de una búsqueda del Creador. Y la otra, pues, una búsqueda de prosperidad, ¿no? Que finalmente muchos anduvimos ahí, ¿no? Engañados, ¿no? Pensando en que ofrendar, en que diezmar y hacer todo eso, pues, nos íbamos a ser retribuidos por el Creador, ¿no? Pero lo buscábamos vanamente, ¿no? Porque no teníamos todo el contexto de la instrucción. Pero sí es una incitación, ¿no? De decir, miren, Dios me ha dado todo esto y ustedes pueden ser esto, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Es como lo veía uno, mal visto, pero la realidad es como un intercambio, ¿no? Yo te doy, pero esperando a que tú me des, ¿no? A que tú me bendigas, a que me des prosperidad, a que me des esto, el otro. Mal hecho, porque no es así, ¿no? Entonces, eso fue lo que aprendimos nosotros, mal aprendido. Y qué bueno que nos hemos ido dando cuenta de todo esto, porque sí, definitivamente vivimos en un engaño total, ¿no? Y absoluto. Y y viendo la realidad, que lo que realmente quiere el Poderoso, el Todopoderoso, el Eterno, es otra cosa totalmente, ¿no? Sí, también que por la otra parte, ¿no? Las personas, pues es más fácil decir, pues mejor pago mis indulgencias y puedo pecar deliberadamente y mientras pague una cantidad grande, pues ya, estoy salvo, ¿no? Y pues no, ahora sí que no es esa parte, ¿no? Lo importante es el cumplir la palabra, la instrucción, y eso es más valioso a no pagar ahí todo la riqueza, ¿no? Y entonces, pues hoy en día se ve eso, ¿no? Tristemente. Finalmente es un sistema de indulgencias, va igual que el catolicismo, ¿no? De una u otra forma. Y al final todo esto, como ponen aquí, se convierte en lo que Yeshua dijo en algún momento cuando finalmente va a ese lugar con esa gente y les dice sepulcros blanqueados, ¿no? Finalmente, puede estar muy bonito todo y pueden traer una gran túnica y todo excelente, pero por dentro están sucios, ¿no? Y en eso se traduce, ¿no? Y otro texto que aquí pone Abel, por ejemplo, el texto que citó Yeshua sobre Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, es lo mismo, ¿verdad? ¿De qué sirve tanto sacrificio si hay pecado, ¿no? Y hay suciedad en el interior, ¿no? Y qué más dicen por acá, excelencia en lujos para demostrar y
aparentar, pero sus vidas siguen sin nada de excelencia ante el Eterno. Excelencia debería de haber en la obediencia y en la santidad, ¿verdad? En la consagración, no en eso. Sí, también nosotros en las iglesias que conocimos, era de ir así limpiecitos, vestiditos, todo en orden, o sea, todo alineadito, o sea, nada de... De hecho, en la última iglesia que estuvimos, el pastor, un día a alguien se le ocurrió evangelizar jóvenes, pues un poquito más de la calle, ¿no? Y llegaron así medios, hasta pantalones así medio rotos, así pues por la moda, lo que sea, y el pastor lo regañó, dijo, no puede estar esas personas, o sea, necesitan pantalones o qué les pasa, y ya, jamás, o sea, y su tirada era para los peces gordos, entonces tenía que llevar gente bien alineadita y bien todo. Al final, pues puros sepulcros blanqueados, ¿no? Porque por lo menos, pero ni siquiera eso, o sea, lo que dijo es no los quiero ver, o sea, no traigan esas personas. Entonces, y ahí se ve todo, y es justamente todo eso, ¿no? A lo que vamos, pues, es suficiente enseñanza, tanto para ellos, en la época del primer siglo y todas las épocas del pueblo de Israel, como para que ya entendamos, ¿no? Es decir, nosotros, nuestra posición tiene que ser esa. De nada sirve las apariencias finalmente, o lo que digamos, o lo que presumamos, si no está la obediencia, la consagración, la santidad, la fraternidad como debe ser, la sinceridad. Y eso es lo que hemos hablado, por ejemplo, en la festividad de Matzot, cuando se habla de nuevas criaturas, ¿verdad? De panes sin levadura. Dice Shaul de Tarso, finalmente lo que el Eterno quiere es nuevas creaciones, ¿verdad? Y no pues los mismos sepulcros blanqueados, pero por dentro pues sucios, ¿no? Bueno, dice por acá un cantante, el whisky, dice acá, decía, tienes que tener lo mejor para Cristo, dice, buen sonido, buenas luces, buen concierto, todo. Sí, de hecho, por ejemplo, esos lugares así los hacen por, ajá, también los del Tehuacán hacen por acá, buscando como la excelencia material, así como si eso fuera lo que el Eterno espera, ¿no? Y no, pues imagínense, ¿no? De hecho... El también se siguen esas cosas, ¿no? De estar bien vestidos. Sí, de hecho el mesianismo, sí, también. ¿Por qué? Porque al final está lleno de protocolos y de apariencias. De hecho, en el mesianismo yo me acuerdo que, en la primera sinagoga esta que fuimos, había la posibilidad de que cada uno se hiciera su talit. Porque comprar un talit gadol, rabínico, pues era carísimo, ¿no? Entonces... Pues los que lo podían comprar, pues llegaban así como que muy, no, pues yo traigo mi talit gadol rabínico, ¿no? Acá, sí, sí. Y si lo tenían bordado, no, pues, ay, no, pues bordado, casi, casi pásame la bendición, ¿no? Porque traía la bendición aquí, arónica. ¿Eh? Hoy día no sé, pero va a costar como unos 1,800 o 2,000, dependiendo, si es gadol, catán, con bordado, dependiendo, ¿no? Entonces, Y obviamente todo también, si compraba un shofar, ¿no? Pues el rabínico, así, y cosas así. Entonces, al final se cae en lo mismo. Se cae en lo mismo, se cae solamente en la apariencia, ¿no? Y eso de nada sirve, ¿no? Lo que también Yeshua dijo, que primero les dice a los fariseos, primero limpien el vaso por dentro y después por fuera, algo así. Creo que es en Mateo. Sí, sí, sí. Sí, lavarse de adentro hacia afuera, ¿no? Dicen por acá... El Padre no pide lujos ni sacrificios, y Yeshua lo dijo, ¿no? En algunas iglesias cristianas hacían conciertos estilo discotecas, con luces, humos blancos, todo eso, ¿no? Finalmente, amoldándose el mundo, como decía por acá René, ¿no? Al final, tratando de acomodarse al mundo. Y otra vez, la exhortación es, todo eso no me agrada, dice el Eterno. No quiero eso. ¿Para qué todo eso? No sirve de nada. Lo que sirve es obediencia. Dice, y Yeshua lo repite también de Isaías, misericordia y justicia antes que sacrificios, ¿va? Antes que, como mucha gente todavía cree que es una bendición o algo súper especial, unos ir al Vaticano, otros ir a Jerusalén, ¿no? Como si fuera, es una gastadera de dinero, en vez de que hagan justicia al necesitado, ¿no? O sea, entonces, gástate 50,000 pesos con todo y todo para ir allá, y en vez de que le hagas justicia, misericordia, ¿no? Hay una publicidad, me dio mucha risa en redes sociales, que decía, y estas fechas, ¿no? En lugar de que, ¿por qué no en lugar de vestir a un niño, ahí Jesús, ¿no? Un tamuz. ¿Por qué no mejor se ponen a vestir un niño de la calle? Sí, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Por
Que va, resulta que hasta las hacen vestiditos y están bien caros, ¿no? Para el tamucito este, el divino niño, ¿no? Todo eso, eso se tiene que quedar en nuestras vidas y decir en nuestras vidas en cada momento qué es lo que finalmente está esperando el Eterno. ¿Qué está esperando nosotros? En cualquier situación. Y no nada más entre creyentes, sino en todas las situaciones, en la calle, con las personas, o sea, que se pueda ver que somos centinelas, que se pueda ver que somos la voz del Shofar, ¿no? La voz del Eterno. 21. Por tanto, el Eterno dice, yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos padres e hijos por igual, el vecino y su cercano perecerán. Así dice el Eterno, verso 22, viene un pueblo del norte, y aquí vuelve a retomar, una gran nación se levantará de los extremos de la tierra, traen arco, ya, incluso ya les está avisando cómo vienen, traen arco y jabalina, son crueles y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sion, le dice, hablando de Jerusalén. Hemos oído su fama y nuestras manos se descoyuntaron. Imagínense así como que del miedo, del terror, se debilitaron. Se apoderó de nosotros la angustia, dolores como de mujer que da a luz. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada enemiga y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio, aquí le dice, entra en luto, en lloro, en lamento, y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Esta particularidad que se vive, bueno, no toda la gente vive esto, ¿verdad? Pero yo creo que, imagínense, bueno, aquí ponen una escena como la pérdida de un hijo único, que obviamente es algo irreparable, irremediable, y que ha de traer un desprendimiento del alma, del ser, un desgarro, una cosa que tú dices, ya no puedo vivir con eso. Y a lo mejor no han experimentado, todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Pero sí hemos experimentado a lo mejor algún dolor, algún lamento, ¿no? Por algo. Pero pensar en que el Eterno le está diciendo, lamentate, o sea, vístete de cilicio y revuélcate en ceniza, quiere decir, ten lamento por eso. O sea, viene el castigo fuerte. Y aún decir, no me interesa. O sea, no, esta gente ya de plano no. No hay forma, o sea, no hay. Por eso dice, tu llaga es incurable. No hay remedio para ti. Y otra vez, porque la exhortación del Eterno está ahí hasta el día de hoy. Y vemos un mundo en donde está ahí indiferente. No le interesa, ¿verdad? Está viviendo sus vidas. A lo mejor dice, no soy tan malo, me porto bien, hice el otro. Pero tampoco hacen lo que el Eterno pide, ¿verdad? No se consagran, no buscan al Creador, no buscan su palabra, no temen. Es decir, la conducta del hombre es algo desafiante para el Creador. Por eso, y eso que Él tiene misericordia, eso que da tiempo a que la gente se regrese a Él. Pero la verdad es de que la gente no quiere, ¿no? Pronto vendrá sobre ti el destructor, dice. 27. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, conocerás y examinarás el camino de ellos, le dice a Jeremías. Todos rebeldes, dice, andan difamando, son cobre y hierro, todos corruptos. Se quemó el fuelle, dice, por el fuego se consumió el plomo. En vano trabajó el fundidor, pues los malos no son separados. Plata desechada los llamarán, porque el Eterno los desechó. Según los comentaristas y el proceso que hacen estas personas que trabajan los metales preciosos, hacen una mezcla con plomo en la plata porque el plomo se consume y se evapora y separa la escoria, separa todo lo que es lo sucio, ¿no? Para dejar la plata más pura, ¿no?
Y qué interesante, porque las personas que hacen esto, o cualquier proceso de purificación o separación, ¿no? Tiene un beneficio, al final tiene una alegría, ¿no? Pero cuando compara al Eterno, cuando ellos saben este proceso y dicen, en vano se hizo todo esto, porque aunque se hizo todo el proceso, no hubo separación de la contaminación, o sea, todo lo sucio, todo lo contaminado se quedó, y no solo se quedó, sino contaminó todo la plata. Dice aquí, esta plata es desechada, no sirve para nada. O sea, es como cualquier fierro, como fierro mezclado, ¿no? No sirve para nada, no tiene valor. Y esa es otra cosa muy, muy interesante y muy importante, de la que estaba mencionando yo hace rato, porque al final es algo que se ve desde el principio. Y se ve hasta el día de hoy. El mundo, toda la humanidad, es más, ustedes hagan un cálculo, ¿no? Por ejemplo, si habláramos del pueblo de Israel, por decirlo, salen de Egipto y piensen que es una masa, o plata, como dice aquí, ¿verdad? Un metal que hay que limpiar. Y lo primero que ocurre es, todo Israel está contaminado, ¿verdad? Y al momento de analizarlo, sale una impureza, y sale otra, y sale otra, y sale otra, y son 10. Y dice el Eterno, no, esto está sucio, ¿no? Se van a quedar 40 años para purificarse. Y toda la escoria se va a quedar en el desierto. Toda la suciedad que contamina este metal se va a quedar. Ok. En la época de Yehoshua, los que entran, era un Israel renovado, limpio, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó contaminarse? Sí, antes de entrar ya estaban ahí en la fiesta, ¿verdad? Prostituyéndose, ¿no? Y apenas entran a la tierra prometida, tienen su tierra, se muere Josué y dice, la siguiente generación ya estaba contaminada otra vez. Y otra vez, ahora lo que estoy diciendo es que había entre ellos, sí, un remanente que finalmente estaba tratando de hacer esto, purificar todo el pueblo, purificarlo, y a veces eran más, a veces eran menos, a veces eran muy poquitos, a veces nada más era uno. Y bueno, ya sabemos toda la historia, ¿no? Pero aquí es cuando viene el Mesías, tiene el propósito de limpiar a todo el pueblo. Pero otra vez no quisieron, le rechazaron. Y otra vez un remanente. Y ahora la pregunta es, ¿y en nuestra generación? Ahora la pregunta es, ¿se dan cuenta toda la carga que hay sobre nosotros? ¿Cuánta gente tiene que mirar nuestros actos, y poder comprender? Digo, a la hora vemos y nos desilusionamos, decimos, no, esta gente, o sea, no quiere nada, no le interesa, no escuchan, no ponen atención. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Pues finalmente nos vamos consagrando. Pero ya el Eterno pondrá a la persona, mi experiencia es estar preparados y estar consagrados, y la persona que el Eterno va a limpiar será limpia. Si somos un medio, pues qué bueno, ya estamos, ¿no? Pero al final, pues no vamos a poder contra toda esta masa. No se va a poder. Al contrario, lo dice la Escritura, dice que en los últimos tiempos, dice Yeshua mismo, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fidelidad y santidad. Una pregunta como para decir, ¿será que se pueda encontrar? Y ahí nos reducimos a casi nada, ¿verdad? Es decir, el mensaje de los profetas, la vida del pueblo de Israel, todo lo que vivieron ellos, no es muy diferente a lo que se vive el día de hoy. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda, y es que aquí podamos estar bien y podamos convivir y todo, y los hermanos cada uno en su lugar, en su ciudad, y pueden decir Shabbat Shalom, y qué bueno, y estamos guardando el día y todo, pero tenemos una vida en donde en esa vida tenemos que perseverar.
La realidad es de que con el paso del tiempo, y nosotros hemos visto que por mucho que se digan Shabbat y fiesta y todo, todavía gente sigue contaminando, se sigue ensuciando con el mundo. O sea, se va reduciendo todavía ese mismo remanente. ¿Por qué? Porque la masa allá afuera están, y como dice una parábola, se ha leudado tanto que, o sea, ya es difícil escapar para muchos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues se meten y se leudan, y si ya, ah, pues el caso de ese pastor, ¿no? Pues hay que evolucionar y, pues no sé, le entramos y ya, pues. Es lo que hizo, por ejemplo, la cristiandad. Yo me acuerdo, en los 80s entran los nuevos grupos de rock, rock pop y todo esto, ¿no? Y pues es que para que no se vayan nuestros jóvenes y para que también aquí encuentren lo que allá afuera, y pues hay que, y se empezaron a asimilar, y ya al rato ya estaba el este que mencionaron aquí recibiendo un Grammy. ¿Ah? Sí. ¿Sí supieron eso, no? Sí. Ya amoldado el mundo, ya cantando como en el mundo, y aunque sí, y ya después sus canciones ya ni al Jesús que adoran mencionan, ya todo es como una canción de amor para la pareja, ¿no? Y eso ocurrió. Finalmente, los que estaban llamados a limpiar la masa se ensuciaron con la masa y ya son parte de la masa leudada. Qué tremendo, porque aquí hay dos cosas importantes que el Eterno le dice al pueblo de Israel y que nosotros tenemos que poner atención. Mira bien cuál es el camino para regresar, averígualo, detente, examínalo y regresa y vas a encontrar descanso. Ese es Yeshua, ¿no? Es el Mesías. A ver. Lo que yo veo, hermano, es que definitivamente, bueno, me he preguntado qué fue lo que pasó realmente, por qué se vinieron a contaminar, ¿no? Faltó falta de comunicación de parte de los padres hacia los hijos, fue insistencia, y yo creo que ahora en día es muy importante el papel de los padres, porque a través de ellos se va a poder seguir manteniendo, ¿sí? La palabra, volvemos a lo mismo, las buenas costumbres, los valores, pero eso se va perdiendo, esa comunicación entre los padres e hijos se va haciendo cada vez un abismo más grande. Entonces, pues sí, definitivamente ya no va a haber oportunidad o manera, ¿no? De tratar de aconsejar, de llevar a un punto en el que podamos pues guiar a nuestros hijos a la verdad, ¿no? A lo que es la realidad. Y eso es el caos, ¿no? Definitivamente. Y ahora lo vemos con el sistema que destruye familias completas, ¿sí? Y que lo está logrando, y lo vemos, pero la gente no se da cuenta, no lo visualiza, no lo percibe. Entonces, yo creo que los padres vamos a hacer un punto muy importante, ¿sí? Para que continúe esto, porque yo platicaba con mi esposa que ella luego se preocupa mucho también por su familia, y les habla, y les dice, y les aconseja. Pero le dije, ¿sabes qué, mi amor? La verdad es triste, pero si no es que pasas por una enfermedad, si no es que pasas por un problema económico muy fuerte o un problema familiar, hay veces que llegas a reaccionar y a tratar de cambiar, pero hay veces que ni aún así. Desgraciadamente, porque tú le hablas a una persona y la aconsejas y le dices, y lo que decía hace rato, ¿no? Le entra por un oído y le sale por el otro y no reacciona. Desgraciadamente, digo, me incluyo yo, porque tuve que pasar por un cáncer para poder reaccionar y ver y cambiar en un momento dado. Y mi cambio no fue tampoco así de ya, ¿no? Sino ha sido un proceso. Inclusive yo le decía a mi esposa que le digo, la verdad, el Todopoderoso ha sido misericordioso conmigo y me tiene una paciencia que la verdad no lo entiendo. No lo entiendo, y le digo, Señor, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué es tanta tu insistencia? Y bueno, pensando también en lo que decía, hermano, de que Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Y que eso es muy importante, y es una constante lucha, y es un constante trabajar y hacer y buscar precisamente al Eterno, ¿no? Entonces,
sí digo que es muy importante hablando de que por qué se han asimilado, ¿no? No ha habido continuidad, o sea, también le comentaba yo a mi esposa del caso del profeta Samuel, ¿no? Que decíamos, ¿cómo es posible que él siendo un profeta, cómo es posible que sus hijos se perdieran de esa manera? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le faltó insistirles? ¿Le dio flojera? ¿Se distrajo? ¿Qué pasó? O sea, él conociendo precisamente bien la palabra, ¿qué sucedió? Entonces, si eso sucedió con una persona, con un profeta, ¿qué podemos esperar de otros, no? Que también ahí está la parte, por ejemplo, de Josías, ¿no? Que se va a hablar, como él pues tenía el ejemplo de sus papás que era malo, ¿no? El mal ejemplo, y aún así él pues acercó e hizo las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, también ahí es como un decir, pues no porque tal vez los papás sean buenos, quiere decir que los hijos van a ser buenos, ¿no? Ahí también ya la responsabilidad de cada uno de nosotros de acercarnos, ¿no? Al Eterno y regresar, ¿no? Y hacer lo correcto, aún sin tener el ejemplo tal vez de los padres o aún sin estar en las circunstancias, pues también, ahora sí que aprovechar las oportunidades, porque ahora sí que es el Eterno el que obra, y entonces es aprovechar y valorar eso. Así es, de hecho, siendo un análisis histórico bíblico, los que hemos estudiado varias etapas de la escritura, y sí, ha sido esa interrupción justamente de la instrucción de los padres a los hijos, porque cuando se da la Torá y se instruye a los padres, más primeramente a los mayores, justamente se les dice eso. Y todas estas palabras que yo te doy, se las vas a enseñar a tus hijos. Les hablarás en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, exactamente. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se desatienden de esto, y obviamente pues lo primero que hacen los hijos, sí, ciertamente, hay hijos que responden contrario, hay hijos que tanto al bien o al mal, pero la obligación, sí, el mandamiento es eso, ¿verdad? Las instrucciones se las vas a dar a tus hijos para que no se aparten, ¿verdad? Ahí está el Shema, el famoso Shema, ¿no? Y lo que hemos visto en la historia es que Israel se le pasó esto, llegó un momento donde ya nadie sabía, y les pasó una y otra vez, y después de Salomón y etcétera, en la época de Yeshua estaban igual. Después de los primeros creyentes pasó lo mismo, y vienen después líderes gentiles, y luego viene la iglesia de Constantino, y todo el tiempo ha pasado, realmente. Esta época es lo mismo, por eso digo a veces en la cristiandad, ¿de qué sirvió la reforma? Pues de nada, finalmente es nada más sacarlos de las manos del papado para mandarlos a las manos de otros. Nuestra última generación, lo que vemos es también, cuando los hijos pues ceden el cuidado y todo lo demás al sistema, pues a las escuelas y la filosofía, pues también ahí hay un riesgo, ¿no? Y si el hijo, por ejemplo, no tiene la capacidad, la madurez y además el temor al Eterno, pues fácil se va a ir, ¿no? Acá los chavos que se rescatan porque de una u otra forma, ¿verdad? Hay algo, ¿no? Y dicen, no me gana el mundo. Como dice, es una instrucción. Si yo, por ejemplo, sé la instrucción o tengo la instrucción y no la paso a la persona, pues lógico que sin instrucción pues va a decir, ah, bueno, es que pues ahora le voy a hacer así, ¿no? Porque yo creo que es así, pero porque no tienen la instrucción, ¿no? Y entonces es cuando vienen, yo siento, las desviaciones, ¿no? O el desvío, porque ya la otra persona pues no conoce la instrucción. Yo la conozco, pero si no la doy, pues ya no va a seguirla, ¿no? Se va a ir por otro lado, ¿no? Que no se les debe de imponer nada, ¿no? Como ahorita está la tendencia, hermano, ¿sabes qué? A tus hijos no los puedes corregir, no les puedes, como se dice antiguamente, tirarles líneas sobre ciertas cosas. Pero el Eterno es muy claro y Él dice, instruye a tu hijo en el camino, desde que es pequeño. Porque si uno como padre no los guía, el mundo y Satanás está bien, bien atento en todo el sistema para estarlos jalando a todo es permitido. Y si ellos no tienen un punto de comparación, obviamente no van a tener la madurez de saber
que sí y que no. Porque es algo que precisamente uno de mis hijos me comentaba. Dice, es que tú no le puedes inculcar a un niño pequeño, no lo puedes imponer una religión cuando es pequeño, porque de algún modo lo estás influenciando y no puedes, lo estás determinando a que crea en algo. Yo le decía, bueno, no, es que si el Eterno te está diciendo que lo instruyas desde pequeño, es porque el otro sí está haciendo su labor desde que son niños y siempre los está influenciando. Y ahí no es justo tampoco, o sea, no hay un equilibrio, ¿no?, en donde tú estés antagonizando contra lo que están enseñando en el sistema. En este mundo se enseña que pueden hacer lo que quieran. Y si un niño no es instruido en el camino correcto en la Torah, obviamente se va a ir por lo malo, no hay manera. Por eso tenemos que ser muy hábiles como padres y estarles insistiendo y estarles insistiendo. A pesar de que estén escolarizados, porque en el caso de los míos, pues están escolarizados. Pero es un trecho muy difícil, vas contracorriente. Porque si tú avanzas dos pasos, allá ya les llenaron la cabeza de un montón de filosofía, humanismo, y no sabes, o sea, es bien difícil, o sea, allá se los instruyen todo lo contrario a lo que el Creador está diciendo. O sea, en la religión también los instruyen mal, ¿no? Aunque nosotros, por misericordia, pues nosotros educamos a nuestros hijos conforme a lo que íbamos y hay verdades a medias, ¿no? Y estabas orando y todo, pero aún así, pues pues no es la verdad, ¿no? Y la verdad es que en el cristianismo yo me reconozco que yo no sabía nada, o sea, no hay instrucción de nada, es puro dogma. Y ya estás aprendiendo puras cosas que ni sustento bíblico ni nada. Es más, yo no estudiaba, hermano. La verdad es que no tenía ningún... era puro dogma. No, pues es que te dan una prédica de 2 horas con un versículo y ahí se están todas las 2 horas. Y las clases es hermenéutica. Ah, sí, exacto, exacto. Y no hay una instrucción real, verdadera, en donde tú sustentes, en donde estés sustentando tu fe y tu pues todo lo que uno es en el Eterno con base bíblica, hasta ahora. Pero tienes que abrir los ojos y despertarte. Es que lo que le decía al hermano en algún momento es que en México y en las escuelas no te enseñan a debatir con el profesor. O sea, te dicen y es ley. O sea, lo que dice el maestro y te callas, ¿no? Yo cuando empecé a ir al cristianismo, yo decía, ¿y en qué momento nos dan la oportunidad cuando llegue de que nosotros demos nuestra opinión sobre lo que se está enseñando? Pues me quedaba yo callada porque pues nadie, o sea, nadie participa. Lo que dice el pastor es ley y se callan y se sientan y ya, o sea, no hay manera. Y así estamos educados, de alguna manera desde la escuela. O sea, te enseñan a que lo que dice el maestro no hay manera de decirle nada en contra, ¿no? Y es algo que también, pero viene de todo el sistema, o sea, no es nuevo. Del engaño. Sí. Del engaño. Sí, lamentablemente... el panorama futuro es peor, ¿no? La verdad es de que las nuevas leyes es, y esto también por otro lado es algo injusto, porque a ti te pueden decir, es que no puedes encaminar a tu hijo a lo que tú crees, pero lo que van a decir es, dámelo a mí, yo lo voy a encaminar a lo que yo creo, el Estado va a decir eso, pero tampoco eso es justo. En todo caso deberían decir, déjalo que crezca neutral y ya cuando esté grande decida si se va al Estado o se va a lo que tú crees, ¿no? Y qué interesante, porque es justamente lo que el Eterno quiso evitar desde el principio. Y ahí pusieron el texto, cuando en hebreo dice Veshinamtam levanejá bedibartabam, veshibtejá ubektejá baderech, y les enseñarás a tus hijos, dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te levantes y cuando andes en el camino. Está diciendo lo que después citaron hace rato de Salomón, instruye, y vean esto qué interesante, porque dice instruye al niño en el camino en hebreo. No dice instruye al niño en su camino, sino en el camino, y el camino es justamente la obediencia al Creador. Y finalmente el camino, verdad y vida, que es el Mesías y lo que él enseñó. Pero sí se cometió el error, incluso los hermanos lo saben y todos lo sabemos, que creyendo que en la misma iglesia los podemos ceder, vete a la escuelita dominical, vete a la escuela de vacaciones, de bíblica de vacaciones, vete, ¿verdad?, a los todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es de que algo que mucho se juzga, por ejemplo, en la cristiandad sobre la ley que llaman ellos, el Antiguo Testamento, que dicen que era
el ayo antiguo, pues finalmente buscan otros ayos en los hombres y en los sistemas, sea el Estado o sea la religión. Se supone que el Estado conformado, aún en México dividido, por ejemplo, en México dividido, el Estado es una escuela y la religión es otra, ¿no? Mayormente la católica, ¿no? Así que la gran mayoría crece bajo ese ayo. Pero al final, pues todos están separados del Creador. Y lo importante, pues sí, un punto importante, pues sí, eso es lo que comentaba aquí René, es los padres tenemos la responsabilidad de encaminarlos en el camino, ¿no? Y en el camino, pues, del Creador y del Mesías. Porque de otra forma, pues claro, en los últimos años lo que hemos visto es, con mucho más ahínco del sistema, es, échame a tus hijos. De hecho, la psicología y el sistema del día de hoy, lo hemos mencionado en muchas clases con mi esposa también, sobre la formación de los niños y sobre el Estado, es apenas crece un poquito y madura, ya destétalo y rápido mándalo a su cuna porque tiene que ser independiente, y rápido énchalo al cunero con los niños y luego mándalo al kinder y ya de en adelante despréndete. ¿Por qué? Porque el sistema, pásamelo para acá, yo te lo voy a formar, pero ahí están puestos para eso, ¿no? Y es algo que lamentablemente pues muchos vivieron y ni se daban cuenta. Y por otro lado, en cualquier sistema religioso, pues bueno, ya se lo entregué al Estado, ahora tiene que ser exitoso pues en la iglesia, ¿no? Y entonces ahora va con la doctrina, sea cual sea. Y al final, ¿qué es lo que hacen los padres? Pues están cometiendo pues un error muy grave, ¿no? Por no guiarse la instrucción. Ignorancia, sí, lamentablemente es eso, ¿no? Tenemos una Biblia, a lo mejor desde que crecemos, y muchos católicos la tienen ahí abierta en un lugar, ¿verdad? Pero nada más para que se polvee. Sí, nunca es para a ver qué dice, ¿verdad? Ese es el instructivo. ¿Verdad? Como lo veíamos con Manoa, el padre de Sansón, ¿no? que no le estorbó a Sansón para evitar que eso. Ese es algo que muchos cometen, ¿no? El Samuel es justo, dice que no les estorbó, ni Elí tampoco les estorbó. Y no fueron piedra de tropiezo para lo malo, ¿no? Sino les dejaron, ¿no? Ah, eso es otra cosa. Tú ábrele ahí, ¿no? Pero al final les enseña la teología, no lo que dice la escritura. Entonces es todo un caso, fíjense nada más. Por eso muy importante lo que les decía hace rato. Cuando en el 16, texto tan mencionado, porque de una u otra forma también esto lo enseña el cristianismo. Yo me acuerdo que el cristianismo, en su parte de evangelizar, es tráelos a la iglesia, ¿no? Tráelos, sácalos del camino incorrecto, sea borrachito, fumador o lo que sea, ¿verdad? O mal hablado, lo que sea. Para ellos eso ya estaba en el mundo, ¿no? Filisteos. Ya si lo traes a la iglesia, entonces ya así como que. Pero nunca ellos se detuvieron a ver si era el camino correcto. Aunque dicen que Jesús es el camino verdadero y todo, pero no es lo que están enseñando, sino la teología que viene ya de antaño, ¿no? Y responsabilidad de cada uno de nosotros es habernos detenido y haber examinado si es el camino que el Eterno está diciendo, ¿no? De entrada, obviamente, después de todo eso, después del Mesías, sabemos que es el Mesías camino, verdad y vida. Pero al final el Mesías verdadero, porque hay muchos Mesías. Hoy día ya se puede hablar del Cristo romano, del Cristo evangélico, del Yahshua mesiánico, porque le llaman de muchas formas, ¿verdad? Del moderno, hasta del gay, ¿verdad? Que están haciendo en la serie esta, ¿no? Imagínense nada más, o sea, del gnóstico, del rabínico, imagínense, o sea, ahora ya ni siquiera suficiente es conocer al Mesías. Ahora tenemos que conocer al Mesías verdadero, porque hay tantas imitaciones y tantas cosas tan torcidas que al final el enemigo lo sabe y sabe que todo esto pues es Babilonia y sabe que esto le beneficia. Y también sabe que le queda poco tiempo, como dice la escritura.
pero pues nosotros tenemos una gran responsabilidad, pues sobre todo con nuestros hijos, ¿no? Poderles mostrar el camino verdadero. Al final, pues aquí está el reclamo, ese es un punto, es saber bien cuál es el camino. Una cosa que yo he hablado muchas veces con las personas que creen que ya finalmente ya salieron de Roma y sí, ya salieron de las iglesias, de todo, pero se van a meter al judaísmo, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? ¿De qué sirve que estás rescatando a tus hijos, pero los estás encaminando pues a la mente rabínica, ¿no? Judía o peor, nacionalista, a lo que vamos a ver mañana, ¿no? O también no es suficiente rescatarlos de la religión y del Estado, ¿verdad? A veces en la misma casa también se puede conferir a otro ayo, ¿verdad? O yugo, peor, ¿no? Entonces, a veces hasta en la misma casa tenemos que ser también bien cuidadosos, ¿no? De que no se vayan a desviar. Qué difícil, ¿no? Ahora, los jóvenes que si el Eterno les da vida y oportunidad de ser padres, fíjense todo lo que tienen que estar atentos, ¿no? Sí, porque cuando tienen hijos grandes y que cuando uno tiene hijos grandes y que ya no los puede educar, ¿no? En la instrucción, entonces, pues lo que mejor podemos hacer es orar, ¿no, hermano? Y que el Eterno, pues, tenga misericordia de ellos, porque, pues, a mí es mi caso, ¿no? Con mi hijo mayor, que, pues, estuvo tanto en la religión y leyó mucho y estudió mucho y según él sabía mucho y, pues, yo también le decía, qué bárbaro, ¿no? O sea, yo estaba, va a ser pastor y, bueno, muy contenta y todo, ahora me doy cuenta y digo, bendito sea el Creador, que no. Pero, pues, lo que mejor podemos hacer como padres es, yo creo que orar por ellos y que el Eterno tenga misericordia. Claro, porque al final, como todo el mundo, él espera, ¿no? Y él da la oportunidad. Y a veces lo hace de forma fácil o fácil para el hombre, o a veces los meten aprietos muy tremendos, pero bueno, ya él se las arregla con cada alma, ¿va? Con cada corazón. Pero bueno, ahí está uno, y lo otro pues es esto, ¿no? Es esto que leímos al final, sobre lo que hace este trabajador con la plata, con los metales. Importante es ver en qué situación estamos nosotros. Y comenzando desde nosotros mismos, nuestra familia e incluso la familia de la fe. Un tema que a veces se tiene que dar entre los que nos conocemos y entre los que vamos estudiando y nos reunimos. Un tema que nunca falta es a veces la ausencia de algunas personas, ¿no? Que han estado. Y pasa siempre y es normal y es natural. Qué bueno que es que estudiar juntos no significa que ya es todo. Cada quien puede estudiar igual aparte, ¿no? Y está muy bien. Y qué bueno que fuera eso. Pero lo malo es cuando se van y se pierden, ¿no? Porque hemos visto que se van al judaísmo y niegan al Mesías. Que se van al gnosticismo y se hacen veganos o lo que sea. Que se van a filosofías, que se van al preterismo, que se van a muchos sismos. Y todavía hay. Entonces, nosotros estamos en la misma encrucijada. O permanecemos o un momento te haces terraplanista, ¿no? Como cosas de estas, ¿no? Lo que sea. ¿Ah? Estamos en la encrucijada porque tú dices, ¿sabes qué? Tengo que permanecer. Digo, porque esos debates, cada quien piensa lo que quiera, pero ya se vuelven cosas innecesarias, insulsas. ¿Qué están peleando? Que si es como sea, o sea, ¿qué importa? Haz justicia y misericordia, dice alguien, ¿verdad? Eso es lo importante, obedecer al Eterno y espera el galardón en los cielos, ¿no? Lo otro, ¿qué te interesa, no? Entonces, imagínense, hay tanto y ahora el mundo se vuelve más hostil y ahora el mundo nos va a señalar más y la presión allá afuera está muy fuerte. Qué bueno que esto pasara muy rápido y dijéramos ya se va a acabar muy rápido y vamos a salir, pero no sabemos. La presión es más fuerte cada vez, ¿no? Los jóvenes pues tienen un gran desafío, ¿verdad? Tienen una gran tarea. Nomás está bien pensativo acá. Haciendo más que a ver cómo nos va. Pues bueno, el Eterno, lo que sí dice el Eterno es de que si estás con él,
te va a ir bien, punto, ¿no? O sea, si estás en sus mandamientos, si estás, ¿ah? Y al final hay de dos: plata desechada los llamarán, porque el Eterno los desechó, o, y también lo dice Yeshua. Yeshua lo dice, en aquel día va a haber de dos: bienvenidos, benditos de mi Padre, o apartados al castigo eterno, ¿no? Y ese nada más, no los conozco. Esa es una expresión que hemos estudiado antes y que tiene que ver justamente con tener la conciencia de qué es lo que somos, delante de quién estamos y a qué somos llamados. Porque lamentablemente, pues, ¿quién no estuvo en una iglesia en donde nos aseguraban, pues, que íbamos a ser los benditos de su Padre, ¿no? Bienvenidos, benditos de mi Padre, ¿verdad? Y todos así felices, ay, pues, somos la novia de Cristo, somos la iglesia perfecta, somos, ¿verdad? Pero imagínense, ¿no? A ver, ¿qué opinan? Precisamente quería hacer un comentario con relación a que estamos tan acostumbrados a que llegamos a un lugar y nos conformamos con lo que nos están alimentando, que ahí nos quedamos. Es un punto muy importante que yo reconozco de mi esposa, de que también nos ha ido jalando y nos ha ido involucrando en no conformarnos con el alimento que nos dieron en algún momento, pero esa inquietud de estar buscando nos ha traído hasta acá. Porque si no hubiera sido así, nosotros conocemos a personas que convivimos en alguna iglesia o en algunas iglesias que podemos aseverar y decir son buenas personas, pero desgraciadamente están totalmente perdidos, ¿no? Y si nosotros llegamos y les platicamos y les decimos, no lo van a aceptar tan fácilmente. Entonces, nosotros quisiéramos decirle a ellos, ¿no? ¿Saben qué? Es que esto es así, ¿no? Pero va a ser más fuerte la costumbre y el conformismo de quedarse a un cierto nivel y no buscar más. Que eso, a final de cuentas, lo platicaba mi esposa y yo, y se lo reconozco, que ella ha sido la más inquieta de todos nosotros y de alguna manera nos ha jalado, y ahí vamos, y hemos descubierto muchas cosas, y hemos cambiado en muchas cosas, y que no ha sido fácil, ¿no? Y como comenta ahorita este hermano, que pues sí, la gente nos va a sojuzgar y nos va a decir, pero esto es de valientes, o sea, no cualquiera aguanta todo lo que sucede, como cuando uno llega al cristianismo, ¿no? De que llega uno ahí y de repente dice uno, ah, ya, voy a estar bendecido por Dios, por el Todopoderoso, por el Eterno, y de repente, púmbale, ¿y qué hace la gente? Luego huye. Dicen, vámonos de aquí, ¿no? Pero el que aguanta y el que persevera y el que busca, a final de cuentas es el que va a tener esa bendición, ¿no? Sí, qué importante esto, ¿no? Y algo justamente que estamos corroborando aquí, y en algún momento lo mencioné hace tiempo, creo que cuando estudiamos Ezequiel, al final siempre hay en la familia un centinela, ¿ah? Y que órale, ya está la y suena como el shofar y ya está la luz, ¿no? Qué bueno por los que ven la luz, escuchan la voz, ¿no? Y si está incentivando, pues qué bueno cuando ya van, ¿no? A veces en las familias no es lo mismo, a veces nada más va solo y todos los demás deciden por otro lado. A veces van todos, pero al final, pues, importante eso, ¿no? Tanto el que persevera como los que escuchan y dicen, sí, ¿sabes qué? Sí, vamos, ¿no? Entonces, sí, lo que nos queda con los demás, pues, es orar, es estar esperando misericordia del Eterno para que los demás, pues, también puedan escuchar esa voz, ¿no? Puedan escuchar y puedan ver esa luz también. Yo creo que el Eterno es bueno en ese aspecto porque, sí, como dice la Escritura, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos se salven. Y siempre hay como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad de, pues, poco a poco irles diciendo, instruyendo. Yo digo, pues, yo, por ejemplo, cuando a mi hijo tengo la oportunidad que lo veo, pues sí le digo, o sea, cosas que pasan en...
que pasan en y que él ve y que luego yo le comento de la escritura y sí, ya, así como que se queda pensativo y digo, y poco a poco pues se les puede ir instruyendo, ¿no? Para que en un momento dado, pues como a nosotros mismos nos pasó, ¿no? Que llegó un momento en que dije, ah, pues caray, pues esto no era así, esto es así. Y ya también grandes, ¿no? Eso que comenta Enrique es cierto. Bueno, relativamente todo es cierto, ¿no? Finalmente, hace rato que usted comentaba, hermano, de la masa, de la levadura. Nosotros que nos dedicamos a la panificación, más a la repostería, y entendemos cómo es la función de la levadura, ¿no? Y yo me quedé pensando con la idea de qué pasa si a mi masa le cae levadura, ¿cómo se la quito? O sea, porque obviamente ya con el calor se comienza a leudar, a crecer, y entre más esté expuesta a una temperatura que de la cual la levadura se comienza a alimentar, que se alimenta de los azúcares, de lo dulce. Pero ¿cómo detengo ese crecimiento? ¿Qué hago yo como en el oficio que tenemos para detener ese crecimiento? Y llegaba a mi mente ese pasaje de Yeshua donde dice, vosotros sois la sal de la tierra. La levadura se detiene con la sal. Se muere, ¿verdad? En automático la levadura se muere, ¿no? Y si nosotros hacemos también un análisis, la misma sal ayuda a que la carne se conserve o se comienza a corromper, ¿no? Evita la corrupción, que se comience a pudrir, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esa parte, ¿no? De que muchas veces a lo mejor podríamos tomar esa sal que podría representar la palabra, ¿no? Representar la instrucción, representar esa parte de la cual dice Yeshua, ¿no? Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, es decir, si ya no funciona, sí, ya no la detiene. Y es lo que comenta, ¿no? A grandes rasgos es como dice Enrique, ¿no? En las oportunidades que hay se les comparte la escritura, se les auxilia, se les ayuda y ya depende también de ellos, ¿no? El querer buscar poquito en poquito. En realidad es el interés que uno va mostrando, hermano, a conocer, porque a veces hay personas, por eso el Eterno nos previene, nos dice que no le demos las perlas a los cerdos, porque en realidad hay personas que no tienen ningún interés y también nosotros tenemos que tener la sabiduría de saber en dónde sembramos y a quién le decimos, porque después, y a mí me ha pasado que de repente está uno soltando así perlas y dices, no tiene caso, ni siquiera lo, porque en mi caso personal es la búsqueda, es el cómo el Eterno nos ha ido sacando y uno ve gente que conoció en las diferentes congregaciones por donde anduvimos transitando y ahí siguen y los ves de lo más tranquilos y lo que decía el hermano René, los ves de lo más como que no les amanece, como que dicen, no, yo aquí estoy bien, mira el pastor, yo no tengo nada que decir de él, pues vivimos tranquilos, o sea, no sé, se resignan a ese tipo de enseñanza y de instrucción, pero cuando uno tiene apetito, cuando uno busca, el Eterno ve la integridad de nosotros, ve la necesidad, yo creo que la humildad que tenemos delante de él para que él nos enseñe, porque él es el único a través de la roja que nos va guiando, ¿no? Y nos va diciendo, y nos va dando discernimiento a seguir conociendo, porque si no, yo digo, yo seguiría ahí metida, hermano, en el cristianismo, pero de repente abrimos los ojos y decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es, pero es algo así, yo como que me desperté, dije, ¿qué hago aquí? Y me pasó cuando crucé un ratito por el mesianismo igual, o sea, estaba yo ahí muy metida y de repente de buenas a primeras, no sé qué pasó, yo orando, ¿qué es esto que estoy haciendo aquí? Como que se me cayó una venda y dije, adiós, y en 2 días me fui. Y entonces ya le pedí dirección al Eterno, esto no es, y yo no quiero seguir aquí, pero tú guíame, tampoco voy a regresar al cristianismo, porque pues está peor la cosa, ¿no? Y entonces dije, no, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? Y fue estudiar y buscarlo a él. Muy bien, buen ejemplo ese de acá los reposteros, que no sabía. Y es y de eso se trata. Aquí también pone Harold Nova, que también el fuego dice acaba con la levadura, dice. Bueno, en fin, el caso es esto. El caso es que hayamos entendido justamente eso, que el Eterno nos ha puesto. Primero puso a Israel
para acabar con la levadura del mundo, llámese como se llame, ¿no? Desde la idolatría hasta todo el materialismo, todo lo que vivía el mundo. Israel, al contrario, se leudó también y pues no funcionó, ¿no? Y por más que había granos de sal, o había shofarot que sonaban, o había buena semilla, o había corderos y ovejas, o sea, al final era abrumador todo el mundo apóstata, tanto en Israel como en las naciones, ¿no? Y el Mesías, pues, es la luz del mundo. Dice que es la luz de... Y el mundo, cuando habla del mundo, es de todos los habitantes de la tierra. Y nos ha iluminado a nosotros. Nos ha puesto la semilla de la palabra, porque también el sembrador es la luz, es el ungido, finalmente eso es, el Mesías, y nos ha ungido a nosotros. Entonces, ese es nuestro llamado. Aquí lo que estamos viendo es de que ellos... lamentablemente pues dejaron esa responsabilidad, y los muy pocos hicieron lo que podían, pero al final era tan abrumador el pecado que al final nada más quedó Jeremías con el escribano Baruj, ¿verdad?, que sobresalían. Los otros creyentes seguramente pues fueron muy poquitos y quedaron ahí dispersos, pero ha sido la historia de siempre, ¿verdad? Entonces, hoy día, qué bueno que ya tenemos al Mesías. El Mesías, pues, es la luz del Eterno, es el que nos ilumina. Y eso es muy importante, porque también, ciertamente, ya lo leemos claramente, y el mundo así lo tiene que ver, porque cuando dice, salí de ella, pueblo mío, cuando habla de Babilonia, habla de todo el sistema, toda la confusión, toda esta revoltura, pues creo que nosotros lo entendimos y salimos, ¿no? Y otros, creyendo que salían, pues se fueron a la otra Babilonia, ¿no? O al Egipto, o regresaron al mundo, o quién sabe cuántas confusiones. Pero nosotros tenemos la misma advertencia y el mismo llamado. De esta forma, pues tenemos que poner empeño, ¿verdad? En perseverar, en seguir, en como dijo el hermano Juan Carlos, que citó las palabras de Yeshua, pues si somos sal, pues no perder lo salado, ¿no? Porque si no, entonces ya no vamos a servir de nada. Y es el problema de la asimilación, ¿verdad? Cuando ya no hay forma de revertir la levadura, pues lo que hace es el leuda también, el que ya no tiene la sal, ¿no? Y pues que el Padre nos siga ayudando, que nos siga sosteniendo, que podamos perseverar. Al final Yeshua lo dijo muy claro, es para el que persevere. Para que llegue hasta el que persevera hasta el final, ese es el que va. Y qué interesante, porque muchos incluso les dicen a la gente en sus mismos sistemas, tú ya, no te preocupes, ya tienes todo, ya eres salvo. Y Yeshua dijo, no, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la salvación. Pero, ahora sí que, como dice también el dicho, lo importante no es llegar, sino permanecer, ¿no? Perseverar hasta el fin. Y por otro lado, pues, mi deseo, mi oración es, pues, obviamente yo veo por mi vida, ustedes ven por su vida, yo veo por mi familia, ustedes ven por su familia, pero también veamos por la familia de la fe. Veamos por nosotros mismos, purifiquémonos entre nosotros mismos. Y sobre todo, como lo quería decir hace rato, y lo vivió el pueblo de Israel, no caer, y aquí es donde entra el problema de la religión del corte de la gracia melosa, de que no le toman importancia cuando empieza a haber una desviación. Todo lo contrario, cuando empieza a haber algo que no está correcto, ¿sabes qué? Revertirlo. ¿Ah? Para eso está la sal, para revertir una levadura, ¿no? Porque si dejamos, imagínense que entre una levadura y dejamos de ser salados, para salarse, pues nos vamos a leudar también nosotros. Entonces, tenemos también como familia de la fe, entre todos, también purificarnos. O sea, porque ya el Mesías nos lavó, ya nos purificó, pero hemos recibido vestiduras, pero también no hay que mancharlas, no hay que ensuciarlas. Y esto, pues, ya no nada más sumo a mí y a los míos, sino sumamos entre todos, ¿no? Porque al final ya sabemos que nos estamos reduciendo, pero sobre todo vamos a tener el mundo así,
señalándonos, ¿no? Y queriéndonos destruir, ¿no? Y nada como estar fortalecidos y pues como una familia, ¿no? Afirmados en el Mesías y en la instrucción. Así que perseverar y perseverar para que no seamos leudados, ¿no? En este mundo. Orar los unos por los otros, edificarnos y exhortarnos, dice por acá. Perseverar en obediencia, limpiando nuestras vestiduras que se van ensuciando, no dejarlas que se ensucien. Justamente es lo que dice la Escritura, que cuando hemos recibido vestiduras nuevas, es decir, el perdón por medio del Mesías, somos revestidos. Pero si dejamos que se ensucien, pues vamos a comparecer todos sucios, ¿no? Y no tiene caso, sino irnos lavando día a día. Ajá. Bueno, dicen por acá, muchos anduvimos en esos sistemas, pero bendito el Eterno hizo resplandecer su rostro en nosotros. Así es que es Yeshua el Mesías, es la luz nuestra. Y bueno, después de leer todo eso, ahora sí que como dice por ahí alguien, el que no conoce la historia dice que está condenado a repetirla, ¿verdad? Pero cuando ya lo conocemos y ya sabemos lo que ellos vivieron, pues cómo repetirlo, ¿no? Al contrario, esforzarnos y todo lo contrario. En vez de mantener la llama o irse apagando, al contrario, hacerla que resplandezca más, ¿no? Resplandezca. ¿Cómo? Pues con la obediencia. Al final Yeshua dice que la obediencia al Padre es lo que va a ver el mundo, dice. Para que el mundo vea vuestras obras y sepan que son hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice él. Nuestros actos finalmente. Bien, pues concluimos por aquí.